Ahí, en las Cortes de Aragón, donde se ha celebrado el primer pleno del nuevo curso político. Tras meses de negociación, hoy se ha aprobado la modificación del impuesto de sucesiones y donaciones y, por primera vez en lo que llevamos de legislatura, el Gobierno ha aprobado una ley con los votos a favor, Sara Comín, de los partidos de centro-derecha. Sí, porque recordamos que para llevar a cabo la reforma de este impuesto de sucesiones, el Gobierno ha contado con los votos a favor de Partido Popular, Partido Aragonés y Ciudadanos, y así lo han ratificado en la votación de hoy. La modificación de este impuesto entrará en vigor el 1 de noviembre y supondrá, incluirá como uno de los cambios más significativos, que la cifra para pagar el impuesto de sucesiones subirá de los 150.000 euros actuales a los 500.000 euros entre padres, hijos y cónyuges. Pero también supondrá dejar de recaudar unos 40 millones de euros. En lo único en lo que todos los grupos sí que han estado de acuerdo ha sido en que queden exentos de este pago los familiares de las víctimas de violencia machista o de víctimas del terrorismo. Como decíais, han sido intensos meses de debate y hasta llegar aquí, a pesar de la negociación, hoy cada grupo quería dejar muy clara cuál era su postura. Pocas veces el resultado de la votación es así, pero la reforma del impuesto de sucesiones ha hecho que la luz verde salga de los asientos de PSOE, Partido Popular, Partido Aragonés y Ciudadanos. Juntos han llegado a este acuerdo tras varias negociaciones, pero hoy cada uno ha sacado pecho de las mejoras introducidas, aunque advierten que esto no es suficiente. Al Partido Popular, desde luego, le queda un largo recorrido. Queremos llegar mortis causa y también intervivos al 99% de bonificación sobre la cuota. Queda un largo recorrido en el resto de los impuestos, especialmente en el impuesto de la renta. Vamos a plantear rebajas fiscales, porque lo que creemos es que una vez que ha subsanado el error, creemos que hay que trabajar para rebajar los impuestos. El Gobierno de Aragón ha reculado y, aunque no se elimine, entendemos que se mejora sustancialmente. Para Podemos e Izquierda Unida, detrás de esta reforma se esconden intereses electoralistas y aseguran que no favorecerá una sociedad igualitaria. Una derrota de los intereses de la mayoría social de Aragón en beneficio, y es lo que nos apena, de una minoría con recursos. Una derrota, por tanto, para la igualdad económica. A través del impuesto de sucesiones puede intervenir el sector público para acotar precisamente ese patrimonio personal, para evitar que se concentre en pocas manos. Y eso la derecha lo sabe. Xunta Aragonesista, socio de gobierno, reitera que ellos están de acuerdo con la armonización, pero no con los 500.000 euros de exención. Si se perdía dinero por una parte, que se pudiera recuperar subiendo las tarifas de ese impuesto que se podía hacer desde la autonomía. Cosa que tampoco se aprobó, para que las rentas más altas o los patrimonios más altos pudiesen pagar más impuesto. Un acuerdo, dicen los socialistas, al que se comprometió el presidente Lambán para que los aragoneses no paguen más que el resto de españoles. Con unos planteamientos claros, realizados sin renunciar a nuestros principios, fundamentalmente la armonización fiscal de todas las comunidades autónomas, la existencia del impuesto y la progresividad fiscal del mismo. La reforma entrará en vigor el 1 de noviembre. Y en ese pleno, Podemos ha criticado unas declaraciones realizadas por el consejero de Desarrollo Rural en relación a los contratos de bomberos forestales, asegurando que tenía que cumplir con el presupuesto, pero no con los acuerdos con la formación morada. Por eso Podemos le ha pedido al consejero de Hacienda, con quien pactaron las cuentas, que dejara clara cuál es su intención de cumplir con los compromisos. Gimeno les ha contestado que lo hará siempre y cuando sea posible.